cuando Drácula salió y se iba a vengar de ellos, volviéndose murciélago. Pero el niño lo encogió y así le dieron su merecido. Por desgracia, el laboratorio se destruía y Max casi cae, pero Mila lo salvó, al igual que a toda su familia, quienes regresaron a la ciudad a la boda de Baba Yaga y Renfield, junto a todo ser y a la familia Monster. Y bueno, para los que les interese mi opinión, sigan escuchando. Hace unos meses vi la primer parte de esta historia, que es bastante simpática. Y como saben, toda película yo le veo lado bueno. Ya saben de que son palomeras, graciosas, buena animación y todo eso. Pero no les voy a mentir, esta película se me hizo muy mala. No solo porque la historia centra más al niño y a la niña, como que no hay tanta acción. No le veo el sentido de que sea la familia Monster. Hubiera sido lo mismo si fuesen humanos. Y siento que desperdiciaron a unos buenos personajes como los monstruos. Y por primera vez, no les recomiendo esta película, ya que realmente está mala. Hasta me dio coraje verla. Sin embargo, sí les recomiendo la primer parte, porque es simpática, habla de la amistad, la familia, etc. Y un punto más que le daría esta historia es su animación. Es muy buena. En fin, muchas gracias por escuchar. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.